El día de hoy vamos a estar haciendo tamales de maíz. Ojalá le pido al Señor que por favor no me salga mal. ¿Es normal que a esta edad te llame la atención las cosas de cocina o será que ya estoy siendo vieja? Me estoy poniendo vieja. Estaba yo por ahí recorriendo las calles de Saramur y de pronto viendo allí y dije, ¡ay, qué bonita olla! Pero no es cualquier olla, es una olla tamalera vieja. Yo dije, pues voy a comprarla, pero esperen, yo jamás en la vida he hecho tamales, se los juro. Así que compré esta ollita que me salió bastante baratita, la verdad. Miren, nada más, pequeñita para unos tamales, suficiente para mí, el y Lee que vivimos aquí. Sí, amigo, así que vamos a estar haciendo tamalitos de maíz. Aquí está maíz sabroso. Pues dicen que con esto queda delicioso. Así que pues vamos a ver. Vamos a necesitar esto. Vamos a necesitar también cebolla. Pero obviamente el apio, eso es infaltable. Eso tiene que llevar sí o sí el pollito. Pechuga. Vamos a necesitar alverja. Zanahoria. Vamos a necesitar también pimiento. Vamos a necesitar una cebolla perla blanca. Aquí lo vamos a hacer con hojitas de achira, así que me costó trabajo ir a buscar eso porque casi que no encontraba. La gente creo que hace bastantes tamales, no sé. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra pechuga. Yo la verdad voy a usar poco, no voy a hacer mucho porque quién sabe no me salga. Pues a esto le vamos a poner unas ramitas de apio para que dé un saborcito, pero ya tú sabes. También le vamos a poner la cebollita. Vamos a pelar unos ajitos. Vamos a parar la ollita. Vamos a poner el pollito. Le vamos a poner unos dientecitos de ajo. A esto también le vamos a poner el apio con la cebolla. Vamos a poner el pimiento para que le dé saborcito más chévere. Le vamos a poner un poco de refrito. Esto para con la finalidad de que salga el caldito rojo. Y algo que en la receta ecuatoriana nunca puede faltar es el comino. Y para el relleno también vamos a necesitar, como les decía, la alverjita. Y también vamos a pelar unas zanahorias. El pollito ya está listo. Mientras eso se cocina, algo muy importante que hay que hacer es con las hojitas, es ponerlas en el fuego. Cogemos la hojita y la pasamos así. Entonces, miren cómo queda la hojita. Se torna inclusive de otro color y huele rico. Miren nada más esos colores que se tornan al momento de pasarle por el fuego. Y pues bueno, el pollo ya está listo. Pero el caldito no lo vamos a botar. Algo que a mí se me hace más fácil de hacer es con este trinche. Empiezo a desmenuzar al pollo así. Y es súper fácil, más rápido. Algo que también lo vamos a poner es un poquito de Maggi. Le vamos a poner el pollo. Le voy a poner aquí de una vez la alverja y todo para poner una sola y no quiero ir a poner así por separado. Esto. Y eso va a ser para poner de relleno a nuestro tamal. Ahora sí, amigos, llegó el momento de la verdad. Hacer la masa. Para ello vamos a necesitar un poco del agua de que preparamos la pechuga. Vamos a mezclar todo. ¡Wow! ¡Qué loco la consistencia! Le vamos a poner un poco de mantequilla. Finalmente, así es como quedó la masa. No sé, espero que esté bien. Así que ahora sí vamos a empezar a envolver los tamales. ¡Oh! La parte más difícil, que eso sí no sé si yo pueda, la verdad. Pero vamos a intentar. Para empezar, o sea, no sé cómo se envuelve un tamal. Pero voy a intentar. Llegó el momento de la verdad. Voy a hacer lo que hace mi mamá. Ella hace una bolita de estas. Luego hacemos un orificio. Cogemos un poco de nuestra preparación. Con pollito y alverjita. Bastante pollo.
y lo cerramos de esta forma. ¡Hala! Miren qué bonito. Ahí así. Creo yo que van a salir unos tamales pequeños, pero bueno, no importa. Entonces lo ponemos aquí. Vamos a intentar doblar, que creo yo que esa es la parte más difícil. Dios mío. Yo estaba yendo bien y luego ya me paniqué porque lo hiciste bien. ¿Cómo sería? A ver. Y así. ¡Oh! ¡Miren! No sé, Dios mío, espero que esté bien. Ya tenemos nuestro primer tamal. Espero que salga bien. Todo. Vamos a colocar el tamalito aquí. Amigos, ya estoy en el último. Estoy un poco nerviosa porque no sé cómo vayan a salir en realidad, pero tengo fe. Aquí en Saraguro también venden unos tamales muy ricos. No sé cómo lo harán, pero esta es mi versión, mi sazón. No sé cómo vaya a salir. Miren nada más, aquí están todos los tamales. 10 tamales, justitos. Aquí tenemos nuestra ollita. Colocamos la tapita y empezamos a colocar los tamales aquí así. Así. Ahí está. El agua la vamos a colocar justamente hasta el ras de aquí. Y pues, ahora sí, observamos. Y por acá ya también tenemos el agua que está ya caliente. Vamos a dejar aproximadamente una hora. Vamos a colocar el agua. Y lo echamos desde un lado. Ahora sí, ya le he puesto la cantidad suficiente. Y llegó el momento de poner a cocinar. Y esto dejamos por una hora. Ya han pasado 45 minutos y esto ya huele rico. Pero está quedando increíble. Vamos a bajar un poquitín la llama del amor. Uy, no, tengo nervios. ¡Hala! Miren nada más. Amigos, aquí tengo listo ya el plato. Voy primero a hacerle la prueba de calidad yo misma. Voy a criticarme yo misma. Miren, tan bonito. Está todo muy bonito, muy chévere. Aunque están pequeños, ya eso no me juzguen por eso, pero... ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Qué precioso! Partémoslo en la mitad para ver cómo está. ¡Miren! ¡No jodas! ¡Miren cómo se parte! Ya le he hecho unos cuantos ensalces a mi tamal, pero realmente no sé a qué sabe. Así que pues probémoslo. ¡Está caliente! ¡Mmm! ¿Diferente? Pero está muy rico. Muy bueno, ¿eh? Voy a llevarle al tip para que pruebe. Prueba del mío, no importa, ¿verdad? Sí, no, no importa, si tienes, pruebas todos tus gérmenes. Uy, esto parece lo que venden en Saraguro. ¡Wow! ¡Rosa! En serio, la contextura, la forma de cómo se lleva el tamal. Increíble. Se ve súper, la pena como sabíamos comprar en Saraguro. Caliente, ¿verdad? Está muy caliente. Pero está bueno. No, en serio, sí está rico, ¿o no? No, está bueno, está bueno. Amigos, si se lo comió a todo eso es porque realmente le gustó. Entonces no me está mintiendo. Señor Lee. Yo. Por favor, házme el honor, ¿ya? ¡Mira, Pete! ¡Chuli! Vamos a probar. Sabe a tamal, pero creo que a la masa le falta un poco de sal. Sí, todo lo demás está bien. Sabor es sabor a tamal. ¿Sí? El relleno... Pero tiene una textura un poco distinta. Ajá, es como que más suave. Más debería suave, ser sí. Más seca, ¿no? Se supone, no seca. Pero está rico. ¿Aprobado? Aprobado. Pasaste. Se comió bastante, así que amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Al señor Lin le gustó, al señor Pete también, así que like.